Por eso va a ser interesante charlar con Julián Macías Tobar. Julián Macías Tobar es lo que podemos denominar alguien que justamente interviene en las acciones que se desarrollan en las redes sociales, un verdadero activista contra la desinformación, y en el caso de Cuba ha hecho una investigación muy interesante que charlábamos el otro día, ¿se acuerdan ustedes? Con el colega Mario de la Roca, que está allí en Cuba, que ha sido realmente muy interesante. Así que tenemos el placer de saludarlo. Julián está en España. ¿Cómo te va, Julián? Buen día. Soy Javier Vicente, desde Radio Rebelde de Argentina. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Estás en Madrid, vos? Estoy en Madrid, sí. Ahora mismo estoy en Madrid. Muy bien. Bueno, Julián, la verdad que fue interesantísimo el análisis que hiciste de estos 2 millones de tweets que se usaron con el denominado hashtag SOS Cuba y que fue parte, digamos, de la movida que se generó en estos actos de movilización que se dieron en la isla y de desestabilización, creemos nosotros también, ¿no? Sí, bueno, 2 millones en el momento que hice el análisis, pero ahora irán por 5 o 6 millones. Estamos en la cuarta fase de esta campaña y, bueno, en la cual había un malabarismo narrativo que ha ido variando de un punto al otro, y pero siempre usando el mismo hashtag, incluso achacando, digamos, que personas que se sumaron a la primera fase de la campaña, que en principio era a favor de ayudar a Cuba por el pico en el caso de muertes por COVID, incluso también también decían que se estaba muriendo de hambre. Bueno, pues todo esto, ¿no?, es de donde parte, ¿no?, con la participación de artistas, pero digamos que prácticamente está acabando como pidiendo una intervención militar de los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces incluso los titulares de los medios están bueno, diciendo que todos estos artistas que, bueno, apoyaron por una causa, bueno, por más o menos que están apoyando las movilizaciones y casi la intervención militar en Estados Unidos, cosa que bueno, no ha sido así, claro. Claro, hay una práctica en ese sentido que se viene desarrollando, a mí me parece, desde hace tiempo, ¿no?, que es utilizar a las redes sociales para instalar falsas noticias y con ellas generar cierta indignación en la sociedad para propugnar las movilizaciones y al mismo tiempo generar el caos, ¿no? Da la sensación. Todo esto comenzó, según vos señalás, por una falsa noticia proveniente del hospital de Matanzas, que supuestamente habría colapsado por casos de COVID, cosa que no fue tal, ¿no es cierto? No, sí que es cierto. Es cierto que el hospital de Matanzas, digamos, el 5 de julio, estamos hablando ya hace más de una semana, digamos que hubo un pico en el número de contagios en una provincia cubana, en la cual, pues bueno, se hospitalizó, como sabes, la sanidad cubana, bueno, pues es pública, es gratuita y atiende a todo el mundo. Entonces, bueno, como había más pacientes hospitalizados que camas tenían, pues, digamos, pusieron camas en el pasillo. Y con esa imagen o ese vídeo empezaron con el hashtag, digamos, SOS Cuba, con muy poca participación. Y es cuando el día 7, 8 y 9 de julio se baten consecutivamente el récord de contagios y de muertes de COVID. Entonces salen titulares, récord de contagios, de muerte, bueno, así un poquito llamativo. Y con eso empezaron a lanzar la campaña, digamos, bueno, más o menos como que se están muriendo como chinches ahí por el COVID. Pero la realidad, si te vas a los datos, es que el día más alto, ¿no?, el día 9 de julio, los datos se publican el día 10, y es cuando tiene el pico de más de 500.000 tweets ese día, y participan los artistas, digamos que son 31 muertes que, comparadas con, por ejemplo, antes de ayer me entrevistaba una radio de Córdoba, allá en Argentina, y decían, bueno, pero si nosotros tenemos 4 millones de habitantes y ayer hubo más muertos que el récord histórico en Cuba, incluso si te vas a los datos absolutos, pues los datos son 20, 30 veces mejores que el resto de países civilizados, Estados Unidos, yo qué sé, o vamos al resto, Brasil, bueno, en Argentina cualquiera. La verdad es que los datos son terribles en prácticamente todos los países, pero da la casualidad que Cuba, digamos, bueno, es una isla literal y también, digamos, narrativamente, pues es un oasis en cuanto a los datos, ¿no?
incluso fíjate que el otro elemento que suman es que se están muriendo de hambre, ¿no? Pero claro, si te vas a los datos, te fijas que Cuba es el único país de América Latina con cero desnutrición desde hace 20 años, y en los últimos datos del 2020 se sumaron Brasil, que pasó de un 20% al 0% después de las políticas de Lula da Silva, y Uruguay también pasó de un 8% al 0% con las políticas de Pepe Mujica. Entonces, bueno, es como... Sí. Sí, fíjate, Julián, que un mecanismo parecido se utilizó aquí en la Argentina para una provincia en particular, como es la provincia de Formosa. Se la acosó con falsas noticias, hasta llegaron a decir que parían embarazadas en el monte porque no se les permitía entrar por las restricciones. Era por lejos la provincia con mejores datos de la Argentina y terminó siendo vulnerada porque finalmente entre los medios, la justicia y las falsas noticias lograron quebrar las restricciones que había impuesto la provincia y que le permitían tener muy buenos números. Ahora yo te pregunto, Julián Matías Tobar, todos estos trolls, bots, hashtags que se instalan en las redes sociales, ¿tienen, digamos, un origen desde una central de inteligencia, desde un diseño que se programa justamente para intentar desestabilizar a un país y a su sociedad? Bueno, a ver, yo no soy de sacar conclusiones, digamos, o titulares como muy rotundos. Normalmente en mi hilo lo que hago es ordenar la información que voy sacando. Y bueno, sí podemos decir que hay como cierta orquestación, es decir, evidentemente, incluso yo diría cada uno que saque sus conclusiones. Pero como te iba diciendo, todo esto es la primera fase en la cual este día 10 hay un movimiento que son miles de cuentas, todas recién creadas, es decir, todas son nuevas, mencionando a artistas, ¿no? Y respondiendo en las cuentas de los artistas. De tal manera que el día 10 un montón de artistas participan con el hashtag SOS Cuba, sin más mensaje, ¿no? Solamente la etiqueta, de tal manera que llega a ser TT Mundial, pero lo curioso es que los titulares en medios de comunicación de muchos países... son decenas de artistas, poniendo los nombres, ¿no? Artistas muy famosos, se suman a la petición de un corredor humanitario. Cuestión que no estaba en la matriz de opinión, no era un tema que fuera principal, ¿no? Era más el tema de las muertes, la necesidad, la crisis sanitaria, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya va cambiando un poco la narrativa, hacia una dirección, y luego llegamos al día 11, digamos, con mucha presencia de voz, cuentas recién creadas, cuentas con 8 dígitos. Por ejemplo, la primera cuenta esta, que tiene un origen español, ¿no? Es una cuenta española la que usa el hashtag el 5 de julio para la imagen del hospital de Matanza. Esta cuenta, por ejemplo, pone más de 1.000 tweets el día 10 y más de 1.200 tweets el día 11, y pone más de 5 tweets en un mismo segundo, por lo tanto... La actividad no parece ser una cuenta automatizada, ¿no? Y no quiere decir que no sea una persona, es posible que sea una persona que esté detrás, pero que use herramientas de automatización para retuitear, por ejemplo, todos los hashtags, de todas las tweets que pongan el hashtag, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, en esta primera parte, claramente hay como participación de cuentas falsas, cuentas recién creadas, cuentas automatizadas, etcétera, y luego llegamos a la tercera fase, que es el día 11, siendo TT Mundial, con más de 500.000 tweets, y ese día. Empiezan las movilizaciones, que aunque son pequeñitas, tienen una repercusión muy grande. La primera en San Antonio de los Baños, que habría unas 50, 60 personas. Y, bueno, varias cuentas lo emiten, bueno, y en diferentes redes, en Facebook Live, en YouTube, tienen como seguimiento bastante grande. Y a mí lo que me llama la atención, que en ese momento, bueno, yo fíjate, me fijé porque empezaron a participar cuentas, por ejemplo, de la ultraderecha de aquí, de partidos como Vox, ¿no?, que están como creando una red internacional, ¿no? Gente como Milei de Argentina, José Antonio Kast en Chile, María Fernanda Cabal en Colombia, bueno, digamos la gente más ultra de cada país. Bueno, pues Víctor González, el responsable de hoy, decía, si quieren saber qué pasa en Cuba, sigan este streaming. Era un streaming que empezó, así que ya estaba como preparado desde antes que empezaran, o en el momento que empiezan las movilizaciones, en la cual viene a decir varias cosas que son falsas, entre ellas que ya estaban huyendo las ratas, bueno, en este lenguaje es un poco agresivo, que Raúl Castro ya
ya había tomado tierra en Venezuela, y de hecho pusieron imágenes falsas de hace 4 años de Raúl Castro bajando de un avión, o pusieron imágenes de la celebración de Argentina en el Obelisco de Buenos Aires. Esto se compartió decenas de miles de veces, como si fueran los cubanos manifestándose, o una imagen del 2011 en Egipto diciendo que era el malecón de Cuba totalmente lleno, cuando las imágenes reales, pues, un grupito de 50, 60 personas. Pero fíjate que en este streaming decía, aparte de que se estaban yendo ya las ratas, que ya estaba la flotilla Libertad de los Estados Unidos preparada para la intervención militar, y que lo único que necesitaba es que todo el mundo se viera a la calle, que fueran al malecón, que lo único que están deseando es que la gente esté en la calle para que se dé la oportunidad, que sea la intervención militar y tal. De tal manera que al final el relato fue cambiando todo dentro de un mismo hashtag, y digamos que en esta tercera fase pues ha habido mucha manipulación. Por ejemplo, los principales medios, te diría, de casi todos los países, las imágenes que han usado en sus imágenes, si son diarios, pues en la portada han puesto las imágenes de las movilizaciones, las contramovilizaciones, ¿no?, a favor del gobierno, donde claramente se ve, por ejemplo, las banderas del 26 de julio, que es la fecha de la revolución. Bueno, pues diría que el 80% de los principales medios han usado estas imágenes. Incluso las televisiones, cuando hablan de las movilizaciones de Cuba, ponen de fondo la celebración de Argentina de la Copa América, que estoy hablando de España. Sí. O te ponen las movilizaciones que están a favor del gobierno de Cuba, ¿no? Para que están dando una cobertura, que es la cuarta fase, que es el relato de los medios de comunicación. La cobertura que se le está dando a Cuba es brutal, con imágenes falsas de fondo, y hablando continuamente por gente que está en contra del gobierno, hablando de una represión brutal y todo esto. Y claro, yo en este punto reflexiono en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, los miles de asesinatos, de los cuales hay imágenes, pero estas sí que son, digamos, reales. Que en realidad en estos días todo lo que pase va a estar recogido por móviles. De hecho, vemos en Cuba que están mucha gente con móviles grabando todo, y si comparamos las imágenes que están poniendo de la supuesta represión brutal del gobierno de Cuba, y las comparamos con los asesinatos, por ejemplo, ¿no?, en Colombia, los datos son de los últimos 2 meses, que y hay vídeos de casi todo esto, ¿no?, que asesinaron las Fuerzas Armadas a más de 70 personas, violaron a más de 20 chicas, mutilaron a los ojos de más de 50 personas, hicieron más de 1.500 detenciones arbitrarias. ¿Es cubano? Sí. No, es falso. Es decir, no, en el caso de Cuba hay manifestaciones y se están viendo detenciones, pero claro, yo por ejemplo no veo armas, veo que las detenciones son agarrando, ¿no? Y yo, alguna persona que me escribió de Cuba, digo, oye, se están viendo detenciones y tal, y digo, bueno, sí, es que ten en cuenta que están entrando en edificios a robar, están volteando coches de la policía, están volteando coches de ministro del gobierno, y están lanzando piedras contra la gente que se detiene. Igualmente, bueno, muy parecido a lo que pasó en Venezuela con las famosas guarimbas. Julián, te queremos agradecer mucho por la comunicación y sobre todo por esta investigación. Mira, alguna vez Rodolfo Bueno. Bush, que era un periodista argentino y desarrolló prensa latina en Cuba, era al mismo tiempo criptógrafo. Y entonces él logró descubrir los códigos de comunicación de Estados Unidos que permitieron justamente anticiparse a lo que fue la Bahía de los Cochinos. Yo creo, Julián, que tu trabajo, con las características del caso, se le parece mucho en ese sentido, ¿no? Tratar de desarmar la operación que se desarrolla en este caso utilizando las redes sociales. Muchas gracias, Julián. Nada, gracias a ti. Bueno, un cordial saludo a tu audiencia.